¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Pasados unos minutos de las 8 de la noche, como siempre aquí en TDMás. Este es el club, el Fútbol Club. Sean todos bienvenidos. Un domingo que otra vez depara muchas noticias buenas, unas muy buenas, y otras no tanto, del fútbol nacional, y de esas estaremos hablando. Quiero referirme a lo que ha pasado en la semana futbolera. Hay un mojón que no se puede soslayar, que no podemos olvidarlo ni dejarlo de lado, porque ha sido muy importante el triunfo de Saprissa ante Olimpia de Honduras, y por ende la clasificación a la gran final del torneo internacional que disputará ante Motagua en partido de ida y vuelta. ¿Por qué queremos arrancar con eso? Porque creo que es algo que hay que destacarlo, que decirlo, aunque ya pasaron unos cuantos días, ha sido un punto de inflexión, no solamente para el fútbol nacional, en volver a estar, digamos, en el estatus que debe estar en un partido puntual, directo y en una situación adversa, y esa prisa. Y todo el sapricismo se siente orgulloso de ello, y está bien que así sea. Si usted es sapricista y está orgulloso de lo que pasó el partido anterior en Tibás ante el Olimpia de Honduras, está muy bien que así sea, porque todos aquellos que no somos sapricistas pero igualmente observamos el partido como futboleros y amantes de este fútbol, nos sentimos orgullosos también de lo que pasó. Así que no se podía dejar de lado, aunque ya pasaron unos días, que esta situación o este triunfo tan importante no embriague a la afición y al mundo saprissa, porque es verdad que ahora tiene acceso a todo por lo que está peleando en el semestre. ¿Por qué? Porque había logrado la clasificación ante el Herediano a estar en la gran fiesta del fútbol nacional, y enseguida, a los tres días, logra la clasificación a la gran final, quizá contra casi todos los pronósticos en contra, no solamente por el hecho de hacer dos goles, sino que no hizo dos goles. Todos pensábamos en que los podía lograr, pero también que podía ser endeble en defensa. Bueno, todo eso ocurrió. También recibió un gol en contra, pero Saprissa hizo 4 goles y por eso clasificó a la gran final. Felicitaciones a todo el pueblo morado por esa gran victoria, y estaremos expectantes de lo que pasa. Vamos a pasar página y hablemos del fútbol nacional. Ya de 4 plazas disponibles para la gran fiesta, ya hay 3. Superlíder, Liga Deportiva Alajuelense, lo mencionado del Saprissa, Herediano, que con un contundente triunfo ayer por goleada aplastó a su rival, un Santos de Guápiles, que después del 2-0 se desplomó, y eso no es culpa de Herediano, que sigue creciendo, que sigue en una curva ascendente. Ganó y muy bien su partido, de forma aplastante, con una contundencia quizás que hace mucho tiempo no se veía, con un fútbol muy práctico, pero con la confianza, pletóricos de confianza, y también por ende empezaron a jugar mucho mejor el segundo tiempo con un vuelo futbolístico muy alto del club Sport Herediano, también ya con un paso mirando bien cómo va a ser la semifinal, que seguramente, si no pasa nada extraordinario, será ante el Saprissa, rivales que están muy directos y se conocen muy bien. Y la cuarta plaza, señores, la cuarta plaza todavía está por verse. Ayer San Carlos recibió al superlíder, a Liga Deportiva Alajuelense. San Carlos, que es el campeón nacional, y dijo, bueno, en casa soy fuerte, le gano al que venga, o los más pintados en casa sufren, y otra vez lo corroboró, como le ha ganado el Saprissa, como le ha ganado Herediano, también ayer con un gran triunfo, con un gran Álvaro Saborío, interminable Saborío. No me cansaré de decir que a veces los futbolistas tarde o temprano les llega un reconocimiento, pero válido. Creo que el país futbolero le debe un gran respeto a Saborío. Un futbolista que supo primero en su club de origen ser un goleador tremendo, que tuvo una trayectoria a nivel internacional muy buena, excelente, y después vuelve al país y quizás el equipo que lo vio nacer le soltó la mano en un momento difícil, pero resurgió en San Carlos, que le tendió los brazos, lo abrazó, y vaya si le respondió. Primero en divisional de ascenso, jugador de otra categoría, pero con la humildad para jugar en segunda división, ascendió a primera, campeón nacional histórico con San Carlos, y cada domingo, cada miércoles nos regala
actuaciones muy buenas. Ayer con dos goles de factura, me gustó más el primero que el segundo, con eso le digo todo. Yo como centro delantero, el segundo fue espectacular, de media chilena, pero el primero cómo controla y define fuerte abajo, son goles de goleador. Entonces, embanderado en Saborío, San Carlos ganó y sacó un gran triunfo. Un triunfo que lo envalentona. No olvidemos que San Carlos ha jugado dos frentes. No olvidemos que el Saprissa ha jugado dos frentes. Y no olvidemos que Alajuelense y Herediano, en este caso, han apuntado este semestre también a todos. Sobre todo Herediano, que quedó afuera, eliminado enseguida. Y Alajuelense, que ustedes saben la historia, cómo viene. Así que de esos tres lugares ya están. San Carlos está vendiendo muy cara la piel. ¿Por qué? Porque tiene cerca a Jicaral, porque tiene cerca a Cartaginés, que hoy también ganó su partido, quizá de manera casi agónica, pero lo buscó, lo encontró con un cruz al final, una falta del penal, y bien ejecutada para el 2-1. Marcelo Hernández, como siempre, figura del Cartaginés y un poco el abanderado del equipo, que tiene la esperanza del último partido, como casi todos los últimos torneos de Cartaginés, ¿verdad? El último partido con la esperanza de ganar y no depender de sí mismo. Lamentablemente para los intereses de Cartaginés, hay otros equipos como Jicaral que ganando sus 6 puntos restantes puede tener más posibilidades. Hoy Jicaral la dejó ir ante Limón, un Limón que sigue en alzada, un Limón que ahora equiparó los mismos puntos que Guadalupe, que juega bien pero a veces gana, a veces no. Hoy también hizo un buen partido ante el Cartaginés. Muchas cosas para hablar en un fútbol que tiene estas cosas particulares, ¿no? Resulta que ahora la gran mayoría de los equipos, excepto el Saprissa, van a estar aproximadamente 2 semanas y media sin competir. Y después, en 15 días, se define la primera parte del torneo. O sea, va a haber un campeón. Puede ser el gran campeón la Liga, o puede ser otro equipo y forzar una gran final. Son un poco cosas un poco locas, ¿no? Que a veces hay que volver a rever. No queremos ser reiterativos, pero hay que serlo. No hay una buena organización del torneo, una buena calendarización. Y pasan este tipo de cosas que es bueno señalarlas, y también los señores de traje y corbata, que son los que arman todo esto, seguramente lo van a rever y no va a volver a ocurrir. 22 días de parate o 20 días de parate para después definir todo en 10 días. Algunos equipos no les sirve esto, pero bueno, así está barajado todo. Semana que esa prisa va a ser el protagonista absoluto. Jugará ante Motagua en casa, en la final de ida, y después jugará ante Jicaral, partido atrasado de visita. Ver lo que pasa en el torneo local y torneo internacional para el Saprissa, estaremos expectantes. Los quiero invitar a todos a Fútbol Club, estaremos aquí con los compañeros hablando, debatiendo, opinando de lo que ha pasado y lo que va a pasar. Sean todos bienvenidos. Buenas noches, Randall, Luis Enrique, bienvenidos. Buenas noches, Fabio. Fútbol Club. Fabio, Randall, ¿cómo están? Muy ajetreado el tema futbolero, lo hablamos hoy un poco en el editorial. ¿Cómo han visto la fecha? ¿Cómo han visto el tema de Saprissa también para empezar el disparador del programa? Bueno, empezando con el Saprissa, el pasado jueves realmente apareció la Saprissa en el momento que quizás ya nadie esperaba, faltando unos 5 minutos para que terminara el partido y para allá el Saprissa estaba fuera. Creo que a nivel nacional fue una alegría, más allá de si perteneces al Saprissa o no apoyas al Saprissa. A nivel nacional creo que se vivió bastante euforia ese triunfo del Saprissa, y también más allá por lo que se comentó antes en la previa, ¿no? El entrenador de la Alianza, que hizo algunos comentarios que me parece que estaban de más, y pues el fin de semana en este torneo costarricense que cada vez está más parejo, y ya simplemente nos queda una fecha en la cual San Carlos y Caral y Cartaginés definirán el último boleto. Sí, ahora te apunta Randall esto del profesor Trombio, ahora, hace 10 minutos antes de venir acá, ahora con toda esta magia de las redes sociales, veía un posteo de una nota de la prensa hondureña, donde él jura, perjura y se defiende que nunca lo dijo, que fue un periodista hondureño que lo inventó, que un sector de la prensa que le quiere hacer daño inventó, que en ningún momento hizo esa comparación Olimpia Saprissa, colocando Saprissa de segundo, que si lo hubiera hecho, pues era un disparate. Saprissa tiene una historia más grande que la del Olimpia, pero bueno, cada uno va a defender lo de su país, y él dice que lo expusieron, que incluso en el estadio sintió el ambiente muy tenso, que la prensa aquí se metió con él, que la gente se metió con él, le da la razón a los sapricistas que le gritaban cosas, pues dice que él en el lugar de los sapricistas lo hubiese hecho,
lo venía escuchando hace 10 minutos porque él en la conferencia de prensa el jueves se levantó y se fue aduciendo que no lo había dicho, pero al llegar a Honduras ya fue más amplio. Por cierto, hoy Olimpia le ganó 2-0 a Motagua en el clásico hondureño y le dijo a la prensa incluso que no volverá a hablar en conferencia de prensa cuando gane o empata. Si pierde, él va, para que no digan que se quitó. Pero de acuerdo a los reglamentos del fútbol de Honduras, parecidos a los que tiene aquí la UNAFUT, que por fuerza alguien tiene que darle cara ante los medios, que cuando gane, entonces enviará enviará el preparador físico o al asistente. Está muy molesto, Trovio, que bueno, él incluso se disculpó con los apricistas, está muy, muy, muy molesto. De hecho, lo acabo de escuchar hace unos 15 minutos antes de entrar al aire. Bueno, como un detalle adicional ahí. Deja enseñanza, sobre todo a la hora de declarar, también después tenés que sostener palabras o mantenerte en una posición, porque sabes lo que decís, el hombre es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Entonces, cuando vos decís algo, tenés que sostenerlo o en su defecto decir, me equivoqué, pido disculpas públicas, no pasa nada. Lo bueno es hablar de Saprissa y lo que hizo en ese partido, que nunca claudicó, que fue a buscarlo, que incluso en la adversidad, es verdad que encuentra un golazo de Angulo y que después la parte emotiva también juega. Es verdad que el equipo se alargó y fue a buscarlo. Yo creo que también lo dije en redes sociales y lo sostengo acá. Ganó como un equipo grande, que fue a buscar y quiso hasta el último segundo ir a ganar, la gente se metió en el partido. Es emocionante porque en definitiva demostró lo que el escudo representa en un partido crucial, en un momento más adverso, ir al frente, y eso siempre es destacable. Ahora, no hay que embriagarse tampoco con un momento puntual, ¿no? Esto es un mojón importante para el Saprissa, un punto de inflexión quizás en la parte emotiva, pero también después otra vez vuelve, pasar la página y vuelve toda la realidad. Partido de fútbol, semifinal, seguramente será el Herediano su rival. Las fuerzas son muy pares y también la gran final que va a jugar contra el Motagua, el partido de ida y vuelta, enfrenta a un muy buen rival. Yo creo que, para terminar un poco con la locución de Saprissa, creo que puso las cosas en su lugar. Está definiendo nuevamente un equipo costarricense como en los últimos 3 años de este torneo, hay que decirlo. Santos perdió la gran final, Herediano fue campeón ante el Motagua hace apenas 11 meses y ahora el Saprissa nuevamente en la gran final. Para todos aquellos que a veces opinan libremente, se suben en la ola de que cuando un equipo costarricense no tiene una buena performance, no tiene un buen partido, juega mal, le cae con todas las tintas, también hay que señalar esto, que cada vez que se hace un torneo internacional a nivel UNCAF, a nivel centroamericano, generalmente o lo gana un equipo costarricense o lo está definiendo. Entonces, también hay que ser bastante mesurado y no pensar de que por alguna actuación no tan buena hace de que el fútbol costarricense sea tan malo y siempre hablar cosas negativas. Simplemente no llevarse en el momento positivo como que todo está bien y en el negativo como que somos los peores del mundo. Y definiendo de Honduras, ¿verdad? Que ha sido el rival histórico acá en la región, que es el torneo en el que tenemos opción, ¿verdad? Porque ya el otro, pues sí, con todas las diferencias, sobre todo de billetera con México, se ha dificultado mucho ganarlo, ¿verdad? Desde que Saprissa lo hizo en 2005. Pero sí va a ser una final importante esta de Saprissa Motagua. Ojo que si Saprissa quiere ganarlo todo, ¿verdad? Porque hay saprissistas que una vez que entra el gol de David Ramírez, pues ya se ilusionan con ganarlo todo y pues es válido también. Pues tiene un rally de 10 partidos, ¿verdad? Si consideramos los 2 de Motagua más todos los que le quedarían en el campeonato nacional, que le quedan 2 más 6 posibles, porque Saprissa para ser campeón nacional tiene que ir por la vía larga, a diferencia de la liga, que sí podría ir por la vía corta. Y lo que decías de Saborío, espectacular. La verdad es que yo creo que Saborío merece a veces que nos detengamos un poco. Estamos tan acostumbrados a que siempre es el goleador, a que siempre figura, que ya lo vemos como normal. Pues no olvidemos la edad que él tiene, no olvidemos muchos momentos difíciles que pasó. Y va enrumbado a ser 3 veces consecutiva campeón de goleo del fútbol nacional, ¿verdad? Pregúntale al señor, lo difícil que es eso. Realmente lo de Álvaro es punto y aparte. O sea, Álvaro Saborío lo conozco, no entrena siempre por el problema de rodilla que tiene. Y aún así viene a los partidos y rinde, ya con la edad que tiene. Es el abanderado de San Carlos. Y cuando Álvaro está bien, pasa lo que pasó ayer. Un Álvaro que define partidos, que define clasificación. ¿Cuál te gustó más, el primer gol o el segundo? Uy, el primero me gustó más. La recepción que tuvo y la definición abajo fuerte fue bastante buena. Álvaro tiene goles de toda calidad. Sí. De cabeza, su fuerte, con pierna derecha, con pierna izquierda. Yo creo que para lo que Álvaro dijo, que se retiraba en diciembre, creo que no sería justo para el fútbol, ¿no? Porque tuvimos la oportunidad de ver a Álvaro muy poco tiempo a nivel nacional y ver un 9 típico como es Álvaro, yo creo que no hay otro que en este momento a nivel nacional nos brinde lo que él nos da. ¿Sabes lo que creo, compañeros, amigos televidentes? Creo que lo de Saborío, a ver, dentro de la posibilidad de haber pasado a San Carlos, le hizo bien a él.
Yo creo que el país futbolero le rinde un respeto siempre, aunque después los escudos te tiran para un lado o para el otro. Si sos rojinegro, a Saborío lo ves con respeto, pero no le deseas lo mejor. Pero haber jugado en San Carlos como que abrió un poco el abanico, ¿verdad? Como sí. Que el país futbolero ha reconocido en Álvaro Saborío un delantero como ya, bueno, la ida de él en selección ya creó un hueco difícil de llenar en su característica de nueve nato. Entonces está muy bueno el reconocimiento. Yo sabe que difiero, si él desea retirarse, Randall, yo creo que sería un momento, digamos, ojalá lo podamos disfrutar más, pero si San Carlos vuelve a definir el torneo, sería un buen momento también para que él tome una decisión. De no ser así, estaremos todos agradecidos de verlo, de seguir viéndolo jugar. Quizás, viste que la fuerza te va flaqueando un poco, quizás las ganas de entregarse no son las mismas o el cuerpo no te responde igual. Y él está pensando en algo serio. Yo creo que le ha rendido a San Carlos, le ha rendido al fútbol nacional y le debemos todo siempre el reconocimiento. Sí, yo me quedo con las palabras de Luis Enrique anteriormente, que dijo que quizás no nos estacionamos en Álvaro Saborío, en lo que ha hecho. No es poca cosa lo que ha hecho con San Carlos. O sea, cualquiera diría, fue goleador porque estuvo en Saprissa, porque estuvo rodeado de X jugador o de este otro jugador. Pero semana a semana, desde hace, no sé, vos me corregís, año y medio que ha estado en San Carlos, dos años, Álvaro ha sido punto altísimo, independientemente de contra quién juegue y en la cancha que juegue. O sea, es un jugador que realmente es garantía de gol y define de todas formas. Yo creo que Álvaro Saborío es, hay solamente uno en el país, y es una pena que realmente se vaya ahora en diciembre. Bueno, lo bueno, no sé el orden del guión, pero hablar de Saborío, hablar de San Carlos, ayer San Carlos, digamos, ganó un partido muy importante. A ver, del plano, del lado del liguista, pensar de que Alajuelense es invencible es un error. Pensar de que Alajuelense, porque pierde un partido, borra todo lo que ha hecho, un error aún más grave. El fútbol depara de que hay equipos que son fuerzas pares y en situaciones puntuales, coyunturales, lo hacen aún más par. Es decir, San Carlos jugando en casa, ante cualquier rival directo, es difícil, es un equipo difícil. Ha tenido altibajos, es verdad, pero tiene con qué competir. Alajuelense ya lo demostró, a Herediano también lo demostró, y al Saprissa en su casa ha impuesto condiciones San Carlos. De hecho, podemos arrancar precisamente con lo que pasó anoche en el Carlos Ugalde. Fue un buen partido. Creo que la exclusión de Kevin Gutiérrez condiciona mucho. Bueno, Claudio estaba en Heredia, con el Herediano Santos. Luego, pues, ha visto ahí los compilados que se han dado del partido, los compactos. Te voy a decir algo, yo soy muy fiebre, ¿y sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? ¿Lo vas a grabar? No, porque empezó un rato antes, mientras empezaba el partido nuestro, vi un rato. Sí. Pero bueno, Randa, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, creo que la expulsión condicionó muchísimo. Pues sí, realmente, y me parece una expulsión injusta, no me parece que fuera para expulsión, porque la liga tuvo unos buenos momentos al inicio del partido, aquí lo vemos con Junior. ¿Sabes qué me gusta de la abuela? Me gusta que a pesar de su posición de ser líder, de ser el líder absoluto, de estar ya clasificado prácticamente a la gran final, sigue jugando con su base. Sí. Sigue dándole a los jugadores que han venido con una continuidad la oportunidad de jugar. ¿Quién hizo el partido en la liga? No perder, ¿no? Qué golazo, Álvaro. La repentización, de repente él saca la zurda. ¿Por qué pasa? Hay otros que buscan el palo largo, borde interno. Eso fue el de goleador. Desempeña apretada abajo el primer palo para que el arquero lo tome a contrapié. Gran gol. La expulsión me parece que no era para tanto. Sí, no, la exagera un poco. ¿Sabes qué pasa? Hoy lo estaba señalando. Qué golazo este también, ¿eh? Un cañón. Se ensucia un poco el gol porque pega en el travesaño. Pero... De hecho, lo acredita como autogol de Pineda. Hace autogol de Pineda. Sí, al final, eso dijo el cuarto árbitro. Bueno, sí, porque la pelota saldría, ¿verdad? Balazo Álvaro Aguilar. Le pegó bien el Aguilar, sí, le pegó bastante fuerte. Fuerte el cañón, ¿eh? Digamos, para los chicos jóvenes que vean este video, empeine total y de frente al balón. O sea, no va perfilado, sino va de frente para que no se eleve demasiado. Realmente le pegó de manera magistral. San Carlos recobra acá un poco la línea, compañeros. ¿Cómo ven esta victoria de San Carlos de cara a lo que viene? Y le queda un partido, una salida a Guadalupe, donde tiene que al menos puntuar. Si gana, para los intereses de San Carlos es mejor, pero debe al menos puntuar, porque si pierde su partido puede meterse en Cartaginés o meterse en Cartaginés. Pues sí, bueno, San Carlos ha sido un equipo inconstante. Te gana en casa, o te pierde en casa, recupera puntos afuera. Y pues, de qué era interrogante, ¿qué pasará en el último partido de San Carlos? Hoy yo tuve la oportunidad también de ver a Guadalupe y me pareció un equipo muy fresco, muy rápido, con jugadores que realmente pueden sacar la tarea y están dispuestos a hacer fair play totalmente. Hoy lo demostraron en Cartago. ¿Esto es penal para ustedes, muchachos? Para mí no. Hay contacto, pero no para que caiga. Sí, ¿quién es el que cae? Moya. Moya. No, Moya ya lo perdió. ¿Quién es? No sé cuál es, ¿verdad? ¿Es el mismo Lásica?
Pero me parece que hay una tendencia, no sé si ustedes la ven, como a tirarse demasiado, a exagerar, y los árbitros también están notando eso, no fue en este caso. Ojo que parte para el penal, pero Lassiter lo anota en el rebote. Sí. No ha anotado el penal Lassiter, porque también había fallado un penal en el clásico, bueno, igual este sí terminó en gol. En un clásico del año pasado había fallado. Sí, pero para la estadística no es gol de penal, de verdad es gol de juego. No, no, es un penal no bien tapado por Patrick. Claro. Y ahí el partido se vuelve muy emocional, quedaban 10 minutos, la liga se metía en el juego, incluso Lassiter va a tener un al palo prácticamente un minuto después. Parecía que la liga con 10 hombres podía hacer el, pues hasta cierto punto, sacar un empate con sabor a victoria. Está de Lassiter al palo y prácticamente un segundo después viene esta nueva joya de Saborido. Qué golazo. Ah, no, realmente tiene todos los goles de el pase de Cordero, ¿no? Del Chama. Del Chama, sí. Qué bien que recompone, porque él va mirando hacia el arco y cuando ve la pelota gira. El 9 nunca le puede perder la vista al balón. Ahí es una muestra. Eso se llama confianza. Y plasticidad, ¿verdad? Porque sacar ahí la media chilena, una chilena, baja. Golazo de Saborío y estalló la gente, a mucha gente, ¿verdad? Del estadio. Estaba prácticamente lleno. Que está muy lindo el estadio de San Carlos. Me estaban contando que le pusieron butaca, están techando casi todo el estadio, que está muy bonito. Espectacular, no tiene una zona VIP, que sí. Ningún estadio lo tiene en la región. También hay que señalar algo de eso, que es fuera del fútbol, pero las felicitaciones, ¿verdad? Para todo, digamos, la directiva y toda la organización de San Carlos, que está haciendo mucho por el club y también el equipo está respondiendo en cancha. Se quita presión la liga por haber. De hecho, la liga ya no tiene el récord de puntos, o sea, eso que más bien se convirtió en una lápida para los equipos que lo lograron, la liga ya no lo va a tener. Ajá. ¿Se quita un poco de presión la Liga Deportiva de la Valencia con esta derrota? Para mí no. Para mí no quita presión porque la liga tiene una obligación, creo que fuera de Cartaginés, Liga Deportiva de la Valencia tiene una presión muy grande que le hemos comentado, que son 6 torneos, 12 torneos, que no, 12 torneos, 12. Que no gana el campeonato. Ahora todo pinta que es el equipo más rayado para ganarlo. Y quizás este triunfo pueda mover un poco la rama en el sentido de que la Liga Deportiva de la Valencia también puede perder. No es el peor equipo, no va a borrar, como dijo ahora Claudio, todo lo bueno que ha hecho, pero también esto es como un posible rival, puede ser San Carlos. Sí, y de hecho, a eso yo, ayer compartía yo por ahí un dato que obviamente mucho fanático no le gusta leer, o creen que uno lo hace con alguna intención, que yo creo que en el caso mío, los que me conocen bien saben que no es así. No. Dice, la serie quedara como se ha dado, como se fue la fase regular entre ambos, avanzaría San Carlos. En el Morera, la liga ganó 1-0. En Carlos Lugar, ese gol de Saborío, de acuerdo a los parámetros de nuestro campeonato nacional, enviaría a la liga un parón. Es un ejemplo, nada más. Sí, pero eso es como para que veamos cómo se juegan y todo lo que puede suceder de acuerdo a nuestro sistema. Está muy bueno que lo plantees así, porque es un ejercicio, es como un juego. De hecho, es el único equipo que le gana el duelo particular a la liga, es San Carlos, por un gol. Bueno, imaginarse eso es imaginarse realidades. Que San Carlos en casa, ante rivales directos, puede ser muy difícil. Que una serie de vuelta puede marcar tendencia, porque vos ganás en casa, vas de visita con un buen planteamiento y una noche inspirada en la parte defensiva y traes un empate, eliminás al más pintado. Yo creo que vos preguntabas si esto le quita presión a la liga. A la Juventud es un equipo tan grande que... sentís la presión bien entendida del momento que pisas el vestuario, sabés que tenés que entrenar para ganar, para ganar, para ganar. Lo que pasa que estás llevando ya en 12 torneos que no logra un título, que la presión está instalada. Y sabés lo que hace más realidad en todo esto, en que está respondiendo futbolísticamente. Es decir, si vos tenés una presión, pero que es desmesurada con tus posibilidades, vos decís, bueno, estoy presionado, como ha pasado en torneos anteriores en la liga, que tenía presión, pero vos lo veías en cancha, y era un equipo que tenía muchas dificultades. No es el caso en este año. Entonces, para mí es como... baja un poco la euforia, que podía haber llegado a ser desmedida, y pone todo en su lugar. Reitero, yo sé que a la gente a veces no le gusta. En un torneo medianamente racional, a la Juelense le sacó mucha ventaja al resto. En el torneo con este formato, como ha sido en los últimos años, a la Juelense tendrá que verse con el cuarto, que puede ser en gran porcentaje el rival de anoche, ir a enfrentarlo como anoche en su casa, y ya sabe que va a ser un partido muy difícil. Ahora viene una etapa para la Juelense que en mi pensamiento es así, es cada rival o cada partido una final, y cada partido de 180 minutos pensarlo muy bien, y creo que está a la altura la Juelense de poder competir, y para mí tiene boletos para ser campeón. Lo que pasa es que ahora todos en pareja y al final de cuentas, pues el tema del tan temprano que aseguró la liga el primer lugar, eso es lo que ha llevado a eso, ¿verdad? A decir, bueno, ir a batir récord de puntos, ir a hacer de todas esas cosas que solo nos quedan a los que llevamos estadística, porque para nuestro torneo eso no significa mucho, no significa nada,
bueno, ya no va a alcanzar esos 54 puntos, que era la marca de un equipo herediano que curiosamente no salió campeón. Y ahí pues fue el Hernán, ¿verdad? El Hernán Méndez por hace 2 años, que perdió la final ante Pérez. Hay reacciones, tanto de Caribe como de... Bueno, de Luis Antonio. Vamos a hablar, José, mandame las reacciones para verla. Al final de cuentas tengo que felicitar a mis jugadores por el gran esfuerzo que hicimos desde mucho, mucho tiempo que tuvimos con un hombre menos, que peleamos hasta el final. Eso hace que es un equipo con carácter. Y como decís, es bueno a veces las derrotas, como lo he hablado anteriormente, que hemos perdido el clásico, seguramente tenemos que sacar las cosas positivas para lo que viene la parte más importante. Entonces, vemos esa parte, sacar las cosas positivas y bueno, y afinar los detalles que tengamos que afinar, que siempre hay detalles porque van surgiendo. Bueno, me deja por supuesto el resultado muy satisfecho, el partido en sí bastante satisfecho, principalmente el primer tiempo me gustó mucho el equipo, cómo jugó, cómo se paró dentro de la cancha, creo que fue un excelente primer tiempo, tal vez uno de los mejores que hemos tenido en el campeonato. En el segundo tiempo nos costó un poquito tener más la pelota, pero creo que eso que estás diciendo, sacó la casta, sacó eso que tal vez nos había faltado en algunos partidos. Bueno, el carácter puede ser el rótulo, ¿verdad? Que puede forjar a estos dos equipos positivamente a San Carlos, indudablemente con un resultado bueno, aunque tiene que definir la última fecha de visita, que va a faltar casi 3 semanas para ello. Y para la Liga, de repente, también, como dice su entrenador, creo yo de forma atinada, buscar todo lo positivo que hizo incluso anoche para poder empatar el partido en su momento y tratar de todo esto sacar la parte más positiva, en saber de que en cancha estuvo, creo yo, el 80-90% del equipo ideal de la Liga, si no estoy mal. Sí, al final de cuentas, ayer la Liga rotó lo que normalmente viene rotando, ¿verdad? Que es un cambio adelante. Ayer usó Alex López, que creo que tal vez sí fue la baja más considerable, y una vez que se da la expulsión se sacrificó a McDonald para que ingresara Bernal Alfaro y se acomodara Cubero como central, pero bueno, ya solo fue dando propiamente el desarrollo del partido. Donde estuvo el equipo de Fútbol Club hoy fue en el Fello Mesa, donde Cartago vive. Sí, Fello Mesa, que vivió una mañana tarde, digamos, también a veces con angustia, a veces con euforia. Ganó un partido que le costó mucho, pero lo ganó con un gol de Cruz. Ahí estuvimos haciendo toda la cobertura, digamos una cobertura muy rica, porque hay personajes que estuvimos haciéndole seguimiento. Vamos a ver lo que fue el antes del partido, que fue mucha gente, pero la gente estuvo mesurada. Veámoslo. Amén, 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 amén
Bueno, vimos un partido interesante, una propuesta de ambos equipos de ir a buscar el partido. Creo que lo consiguió más Cartago, llevó el peso en juego. Y Guadalupe, haciendo una línea de 5 defensores con 4 hombres por delante, solo Campos en punta, pero con una facilidad para desdoblarse, un equipo muy ágil en el contraataque. Sí, lo del cartaginés me parece apeló mucho a lo de Hernán, ¿verdad? A la garra, a ese entusiasmo de sacar el partido. Sabían que era una obligación ganar el partido porque no tiene más allá. Y bueno, hasta el final se da el resultado por una genialidad de Cruz, que se inventa un penal que realmente sí fue penal y lo define él mismo. Sí, Cartagena había encontrado este torneo algo que también lo tenía, ¿verdad? Que era otro jugador aparte de Marcel que resolvía la partida, ¿verdad? Es Julio Cruz, o por lo menos que aporta una cantidad considerable de goles. También en su momento hemos destacado lo de Montenegro, pero tal vez no es tan... Hoy entró muy bien, ¿sabes? Hoy entró muy bien Luis Enrique. Montenegro entró y le dio un aire al equipo en ataque que le empezó a generar situaciones y ayudó mucho. Algo que Cartagineros tal vez no tuvo los últimos 2-3 torneos donde Marcel Hernández era la única carta de gol, ¿verdad? Ahora pues ha encontrado más opciones. Igual se cumple lo que Claudio dice, ¿verdad? Cuando Marcel Hernández lo mantenés en cero, está cerca de sacar algo. Cuando Marcel anota, Cartaginés es el que está cerca, más bien de conseguir el resultado, y hoy anotó este gol de cabezazo. Sí, y le gana a Darío Delgado, que es un hombre fuerte arriba también. O sea, lo de Marcel, si hablábamos de saborío, creo que a Marcel sí le habíamos dado más mérito en ese sentido, pero Marcel, el 80% de las jugadas de ataque del Cartaginés que van con peligro, se las fabrica él. Sí, esta es buena, la anterior de Cruz fue buena, la quiso meter bien arriba, esquinada, y no lo logró. Guadalupe es un equipo, reitero, que vino con una propuesta, creo yo, inteligente, tratar de protegerse bien, salir rápido. Esta es una gran jugada de un chico que me impresionó muy bien. Yo no tenía mayores referencias de Carlos, el apellido de Carlos Martínez. Carlos Martínez, bien, logrando línea de fondo, centro atrás, y para mí uno de los mejores jugadores también de Guadalupe fue Campos, el goleador acá, hizo el gol, después se cansó un poco. Y bueno, digamos, con un sistema de juego inteligente, Guadalupe plantó cara. Después ya se desbordó un poco la defensa porque el cartaginés hizo un mérito, sobre todo en los últimos 20 minutos, para ir a buscarlo sí o sí. Ese muchacho Martínez es ficha del Herediano, él era, ¿sí? Era de la Academia de Consultants, había estado en Bélgica. Lo estudia todo, café. Sí. Sí, son jugadores que muchos en el país no saben ni siquiera que existen, y ya Herediano fue por ellos, y eso siempre hemos dicho que es mucho mérito de café. Pero bueno, en el caso de él, lo vimos en un sub-20 con la selección, una selección donde también estaba hablando Galo y otras figuras. Ajá. Y me parece que ya desde ahí le vimos muy buenas condiciones. En Guadalupe está jugando y lo está haciendo bien. El segundo tiempo fue eso, ¿verdad? De y Paolo con la de siempre. Se iba por fuera. La quiso envolver ahí con Roca y con Pablo Jiménez, que arrancó muy bien el partido. Después ayudó al equipo, pero se fue un poquito mermando en lo físico, ¿verdad? El segundo tiempo fue esperar si el gol caía o no caía, ¿verdad? Porque sí, ya sé, Cartagena ya avanzó mucho del Guadalupe. Sí, creo que el revulsivo fue Montenegro. Entró muy bien, entró con mucha picardía, con mucha velocidad, y acompañó mucho a Marcel y a Cruz, que por algunos momentos, por eso que menciona Claudio, que Paolo se llegó a cansar o se quedó un poco más en el ritmo de juego. Al entrar Montenegro, el cartaginense tomó un nuevo brillo, fue un revulsivo, como le dije anteriormente, que a la postre llega y colabora muchísimo en el gane de cartaginense. Esta es todo mérito del Cruz, porque mira, la coloca al pie izquierdo como diciendo, se va a barrer en cualquier momento, me va a tocar. Fue falta, fue penal, y lo preguntó muy bien el mexicano. Un jugador que para mí, en el tándem con Marcel Hernández, es una de las mejores duplas ofensivas del fútbol nacional. ¿Qué me pasa con Cruz? Que es un buen jugador, genera muchas situaciones, pero a veces exagera, ¿sabes en qué? En el roce, en caerse. Entonces, en el primer tiempo una jugada que pudo haber sido penal, pero claro, se tira tanto a veces que los árbitros lo tienen, vigilado, y ya no le compran la jugada. Pero ha hecho un buen tándem con Marcel Hernández, haciendo una dupla realmente importante en ofensiva. Cartaginés, ojalá, no sé cómo le irá a este torneo en la última fecha, pero ojalá pueda mantener 7-8 elementos que para mí son muy importantes, pero esa dupla delantera, y si puede extender, me va a meter en la parte ya que no me corresponde, pero si puede extender lo de Juve y Montenegro 6 meses más, porque de repente Juve va a la Juelense y alterna, no juega por la cantidad de buenos futbolistas que hay. Si llega a lograr eso, compañeros, amigos televidentes, creo que puede mantener una pegada en ofensiva. No va a ser fácil de sostener a Hernández, ¿verdad? Porque es un jugador que ya tiene muchas ofertas, pero va a mantener una pegada en ofensiva garantizada de 15, 18 goles de esos tres jugadores. No es poca cosa, ¿eh? Y lo único que es el fútbol, ¿verdad? De Guadalupe, que hoy hizo sufrir a todos en el Fello Mesa, es el rival del cual Cartagena de alguna manera depende, ¿verdad? Para dar el paso. Quiero destacar, bueno, ya lo mencionó Randall también y coincido plenamente, Guadalupe ha sido un equipo durante todo el torneo muy, muy digno, ¿viste? De ir a buscar partidos. A veces se defiende más porque tiene que hacerlo. Pero es un equipo que intenta con sus armas presentar cara y competir.
A veces el nivel tiene un tope, ¿no? Porque son jugadores jóvenes, en su mayoría, tiene 3, 4 veteranos, pero en su mayoría son jóvenes y también los jóvenes tienen altibajos. A mí me gusta porque está muy bien dirigido. Creo que Fener Segura ha logrado semestre a semestre ir creciendo como entrenador y sus equipos juegan a su molde y lo tiene bien, bien sabido. Sí, sí, realmente lo de Heiner es bastante bueno, le han dado la oportunidad y en la baraja de opciones que tiene realmente planta un equipo con mucho pundonor que va y busca los partidos, llegar hoy al Fello Mesa y buscar un partido. Yo no vi a Guadalupe metido atrás perdiendo tiempo, lo vi jugando de tú a tú y por eso está ahí en media tabla y Heiner, pues un voto de confianza para él porque realmente el proceso que tiene, de hecho si usted analiza el penal, eso es un penal que le gana el colmillo al muchacho, al joven, que es una toma de decisión individual, exactamente, pero fuera de ahí yo no vi a Guadalupe sufrir, no lo vi sufrir, no vi que el portero fuera la figura y realmente pues lo de Cartaginés por colmillo saca el partido, lo saca el mexicano y lo de Heiner darle un voto de apoyo porque realmente con competir con lo que tiene, no porque sea bueno o sea malo, sino porque son jóvenes, lo hace bastante bien. Sí, y un equipo limitado, ¿verdad? Que normalmente lleva muchos aspectos en contra y da pelea. Nadie lo ve como candidato a descender, aunque todavía queda mucho en ese apartado. Y todo eso, bueno, de hecho de Heiner y de Hernán Melford, obviamente, tenemos las reacciones después de este triunfo que deja Cartaginés respirando a falta de una fecha. Creo que nos enfocamos en quedar arriba. Todavía hay una posición arriba que podemos pelear. Si bien es cierto, yo siempre les dije acá que algunos medios o algunas personas no han entendido de que esto es un proyecto y que esto es una visión que tiene la institución como tal, y la idea de nosotros es ser competitivos. Cuando yo veo juegos como el de hoy, juegos que hemos hecho, y yo veo la tabla y nos da para seguir peleando, o sea, yo creo que estamos siendo competitivos cada quien bajo su visión. Al final nos llevamos el triunfo con todos los méritos, un equipo captado que jugó bien del principio al final, contra un equipo que también se paró bastante bien aquí en Cartago, nos la complicó, pero había que ganar y ahí seguimos en la pelea. Por lo menos llegamos al último partido con opción. Bueno, de lectura, hablamos entrenadores, creo que se ajustan un poco a lo que pasó. Yo creo que Cartaginés lo intentó todo el partido, por momentos jugó muy bien, por momentos fue superior a su rival y por momentos les costó. Entonces, el partido tuvo eso, se pasaron un poco el protagonismo, cada uno con su plan de juego, ¿no? Cartaginés intentando ir, Guadalupe esperando, contraatacando cuando pudo, a veces jugó elaborado. Un partido interesante para analizar. Un detalle, ¿verdad? Cartaginés en la fecha 22, dado al tema que los partidos, que los equipos que no tienen iluminación deberán jugar en otras sedes, no tendría que ir a Limón, que es la cancha que históricamente más se le haga, una de las que más se le ha dificultado a Cartaginés. El partido se dice será en una cancha alterna, que sería el Rosabal Cordero. Ajá. Podría ser un punto. Sí, planteando escenarios, digamos, más claros, ¿no? Para que la gente no se embarulle un poco con toda la posibilidad que hay de resultados. Indudablemente el Cartaginés tiene que ganar su partido, esperar otros resultados. En el caso de que San Carlos empate su juego, Cartaginés debería ganar, pero ya por un margen de 3 goles de ventaja para tener la posibilidad de ser cuarto. Digamos, Cartaginés tiene casi la obligación de ganar su juego. Y todo esto dando por sentado que Jicaral no va a ganar sus dos partidos. Jicaral es el que tiene más posibilidades, tiene dos partidos por delante. Uno, el de reposición el día domingo que viene ante el Saprissa y después la visita ante el Liga Deportiva Alajuelense. Quizás en los papeles es más difícil para Jicaral, pero en la práctica podría ser el que tiene más accesibilidad al cuarto lugar. Sí, en los números está más cerca Jicaral, ¿verdad? Tiene que jugar los partidos. No, lo que pasa es que creo que ya con la derrota de hoy ya Jicaral no dependería de sí mismo, porque ya San Carlos, es decir, antes Jicaral no le interesaban los resultados de San Carlos, ahora sí, porque Jicaral lo más que puede hacer son 33, y San Carlos tiene 32. Bueno, por eso, pero ya un triunfo de San Carlos lleva a 35. Bueno, está bien. Entonces, los dos están esperando. Sí, Jicaral ya también queda expectante. Si le hubiera ganado a Limón, si le hubiera ganado ya a Limón, ahí sí Jicaral tenía, digamos, dependía de sí mismo. Sí, quizás el Limón hoy dio una campanada, ¿no? Haber ido a Jicaral y ganar su partido. Ya Jicaral, que tenía todas las de ganar, por decirlo así, ya ahora se le dio un poco vuelta a todo. Recibe a Saprissa y después tiene una salida también ante Liga Deportiva Alajuelense. En el desenlace de este torneo, que con estos resultados ha tenido un poco de todo. Tenemos protagonistas, ¿verdad? Tenemos trabajo de tercer tiempo. De tercer tiempo y lupa, quizás. Tenemos para observar mucho de lo que pasó en el Fello Mesa.
más allá de lo que ellos se jueguen y lo que jugamos nosotros, va a ser un partido complicado. Sabemos que va a ser difícil, lo visualizamos desde esa manera. Ya desde hoy el enfoque total es en Limón. Sí, sí, se ha dado de tener que esperar resultados, pero bueno, tenemos que hacer nuestro trabajo, que es ganar y esperar que se acomoden los resultados que nos sirven. Sí, sí, creo que la afición me ha tenido mucho cariño. Creo que desde cuando llegué leí varios comentarios y estaban felices. Eso a uno lo respalda mucho a tratar de hacer las cosas bien durante el terreno y feliz por ese apoyo de la afición. Sí, creo que ya son años acá, no solo de pertenecer a la institución, sino como aficionado algún tiempo también, y creo que ha sido como la dinámica, y creo que también los cartagos deben entender que es parte de, yo así lo viví en algún momento, y creo que también eso hace que tome un poco más de cariño, y pues si se tiene que hacer así, así se va a hacer, pero vamos a pelear hasta el final. No, si a mí me dirías, te diría que fuera el fin de semana que viene, por el ritmo competitivo, por como está el equipo, quizás uno no debe dejar detalles al azar. Nosotros nos recuperamos bien en 2-3 días y después pues estamos metiditos, enfocados en Limón, pero bueno, es parte del calendario, entonces ahora tenemos un poquito más de tiempo. Obviamente va a ser el cuidado, va a ser un factor importante para todos nosotros los jugadores. Pero tenemos que tratar de hacer lo nuestro, ¿no? Creo que lo principal es eso, si no ganamos creo que no va a haber ninguna posibilidad, entonces concentrarnos en hacerlo, en ganar, en jugar ese partido al 100%, dar la vida y bueno, ojalá ya la mano de Dios nos ayude después. Que pierda San Carlos y que pierda Jicaral entonces. Ojalá. Bueno, hay que decir, había varios protagonistas hablando, algunos muy importantes. En el caso del cubano, el tándem Cuba-México, ninguno de los dos va a estar ante Limón. Hay que decirlo, tienen 5 amarillas, por lo que yo estaba ahí recabando un poco de información. Al igual que Montero. O sea, son 3 futbolistas titulares, algunos determinantes, que no van a estar ante el equipo caribeño. Cartagena tiene de dónde echar mano, pero para todos es sabido de que sin Marcelo Hernández y sin Cruz, que es como el lugarteniente en ofensiva, también es un hándicap que tiene que sortear Cartaginés ante el Limón. Yo creo que es un tema repetitivo y este torneo tal vez cambie un poco el panorama, porque Hernán no ha hecho la totalidad del torneo, pero ustedes que tienen afinidad y cariño por el Cartaginés, ¿qué tan molesto es siempre llegar a la última fecha dependiendo de otros? Es una historia de nunca acabar, ¿verdad? Es como el estudiante que en el último examen tiene que sacarse la nota más alta para avanzar. Bueno, lo que pasa es que a veces, la suerte es adversa, ¿no? Porque también en esa instancia está San Carlos, está Jicaral en este caso, como han estado otros en otros torneos. Lo que siempre ocurre para el cartaginés es que, digamos, el listón tiene que estar en proponerse hacer 35, 37, 38 puntos para no tener problemas. Pero ¿ves? El devenir del torneo siempre lo lleva a esta instancia, lamentablemente, para los intereses del club. Sí, sí, realmente sí, es una constante. Vos que manejar los números, no sé en cuántos torneos Cartagena llega a la última fecha con posibilidades, tal vez por con solo un empate gana o en esta ocasión dependiendo de otros resultados. Pues es tedioso, realmente yo que pertenecía a la institución y ahora que lo veo desde afuera, es como una zozobra, ¿no? De saber qué va a suceder esa fecha. Ahora van a ser 20 días de espera para poder hacer este último partido. Que si bien es cierto, ya jugar contra Limón, como viene siendo Limón fechas atrás, que ahora lo vamos a hablar cuando lo veamos, va a ser difícil, y sin 3 jugadores sumamente importantes en este torneo, como lo mencionó Claudio, el cubano, el mexicano y Montero, para Cartagena va a ser un poco todavía más difícil. Pero en lo que es la situación como tal, pues sí es bastante complicada y triste saber de que hay que esperar siempre como hasta la última fecha. Yo sé que todos los cartagos quisieran que faltando 2-3 fechas ya Cartagena estuviera clasificado, pero esos tiempos van a llegar. Sí, van a llegar. De la mano de Hernán, me esforzará que lleguen esos tiempos. Bueno, Hernán creo que tiene 3 torneos más por delante. Solo lo único que pido es cierta coherencia en la directiva, en respetar un poco los procesos, ¿no? Porque si cada entrenador en la fecha 13, 14, 12, de cualquier equipo, aplica para todos los equipos, a veces sale bien y a veces no sale tan bien. Cambia de entrenador, cambia el viraje o de caballo en la mitad del río, te puede salir bien o podés quedar ahí en la orilla. Yo lo que creo que con la contratación de Hernán Medford se puede dar como un golpe fuerte, es decir, traes un hombre ganador, un tipo ganador que sabe de fútbol. Ahora hay que dejarlo trabajar, que retoque el equipo. También hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Ver cómo queda desmantelado o no el cartaginés, o cómo se refuerza, que a mi entender debería reforzarse
bastante para el próximo torneo. De hecho, escogimos a Hernán Melford para seguirlo con nuestra lupa. Hoy el equipo de Fútbol Club estuvo en el Fello Mesa y nos trae pues eso que siempre es algo que a los aficionados les gusta, ver cómo vive el fútbol un tipo que todos sabemos es bastante temperamental como Hernán Melford. Ah, Hernán es un tipazo, la verdad, yo lo tuve cuando estuve en Heredia. La verdad que es un tipazo como entrenador, la verdad que marca demasiada diferencia. Es un tipo ganador, mentalmente te mete. Técnico ganador, protagonista, esforzado y muy concentrado en Cartagines. Así es Hernán Melford, quien debuta oficialmente en la lupa. Con buen ánimo y su equipo listo, el Pelícano se acomodó en el banquillo y estaba preparado para dirigir a su club en un partido crucial para el bando blanquiazul. Que vaya para allá, que venga para acá, mejor me voy a sentar. Pero así lo levantó Marcel Hernández con el primer golcito para Cartagines. Aplausos, aplausos y más aplausos para el cubano goleador que dicen por ahí que podría tener sus días contados en la vieja metrópoli. Pero bueno, regresamos a don Hernán. ¡Amarilla! ¡Amarilla, profe! ¡Saque amarilla! Y no la sacó. Por eso y por los errores de sus jugadores se elevó el malestar en Hernán Melford, que todavía tenía la gorra en su cabeza, aunque sobraron las ganas de lanzarla al suelo. Como en el gol de Guadalupe, anotación que alegró la vida de Heiner Segura y preocupó al local, que se marchó al descanso con un amargo 1-1. El complemento llegó y la adrenalina era más. Así se percibió en cada reclamo del DT. ¡No, señores! ¡Es el colmo! ¡Uy, uy, uy! Casi cae, profe, pero ¡ey! Cuidado con la gorra y con ese vocabulario. Hernán Melford estuvo atento a todo, incluso expulsiones para sus contrarios que nunca llegaron. ¿Pero cómo no lo amonestás? ¿No estás viendo la clase de falta? Lo habló con el cuarto árbitro y también con Brian Camacho. Vima, ¿qué hacemos? ¿Ya tenemos a todos los delanteros adentro? O casi todos, porque ahí, muy cerquita, enviando todas las buenas vibras para Cartaginés, estaba el matador Claudio Sisia. No tenía Sisia, pero estaba Marcel, Jürgens Montenegro y el mexicano Julio Cruz, quien a los 79 le regresó la ilusión al profe Melford, que antes de celebrar, aconsejó. Y después... ya festejó, pero el 2-1 había que cuidarlo. Usted, Jürgens, vaya a buscar el tercero. Anotación que nunca llegó y el DT de al frente se lo advirtió. Felicidad máxima en un cartaginés al mando de Hernán Evaristo Melford Bryan, quien sueña con la clasificación y a pesar de la rivalidad, guarda muchos amigos en el fútbol nacional. Bueno, así vive Hernán Melford, como la gran mayoría de los entrenadores, pero tratándose de Melford, que es un personaje también. Claro que sí. Lo fue como futbolista, como entrenador, pero también él como persona es un personaje. Decirle que, bueno, como siempre, la narración de Natalia Segura, muy buena, muy didáctica, y nos hace disfrutar mucho de esta lupa. Y por ahí escuchar por ahí. La original, esta es la lupa original. Por ahí escuchar por ahí. Esta es la lupa original. Después hay otras lupas que vienen ahí alternando, porque... también, pero la original es la de Fútbol Club, ¿sabías? Sí, claro, por supuesto. A todos los colegas, a todos los productores que piensan mucho, bueno, hay que inventar algo. Ahí escuchaba a Paulito Segura, que le sale muy bien la voz de Hernán Melford, no sé por qué no la hizo. Hay un respeto que solo ha ganado el señor Hernán Melford. Aunque sí, todos lo imiten, hay un respeto al Fútbol Club, vamos a respetar. Es un personaje, Hernández, sin lugar a dudas. Yo desde que lo vi marcar el gol a Suecia, siempre he sido fan de Melford. Bueno. Sí, tengo 29 años de ser fan de Melford. Sí.
Aunque en algún momento como entrenador no me gustaba tanto que ganara, pero... Pero sí, la verdad es que Hernán es un gigante, la verdad. Un gran trabajo, como siempre. Muy bueno. Juan Carlos Loría, Pablo Contreras y Natalia Segura. El equipo CC18 de Fútbol Club, de Perfiles del Fútbol, que siempre le traen a ustedes algo diferente, una nota diferente para que disfruten como cada domingo aquí. ¿Qué tal si hacemos aquí la pausa para volver con esa goleada que ayer le propinó Herediano al Santos y hoy el empate descafeinado, diría un amigo mío por ahí, de Saprissa con la reserva, con sus jugadores suplentes ante la U Universitarios? Vamos, ya venimos. Bueno, la fecha deparó partidos interesantes. Anoche Herediano dio un golpe fuerte en la mesa porque se vio un equipo, o sea, en crecimiento y cada vez más aplomado. Un partido del Santos de Guápiles, recibió el Santos de Guápiles, pero le ganó con, digamos, con mucha autoridad, aunque hubo cosas en el partido que fueron momentos puntuales que vamos a estar destacando. Partido loco, ¿verdad? A cierto punto. Sí. Ahí estábamos pendientes de los dos juegos y a cualquiera le llamaría la atención ver un 4-1 a los 30, 35 minutos como se dio. Creo que los errores del arquero, un error muy puntual de entre el Chino Madrigal y el arquero Douglas Formis también decantaron mucho el destino del partido. Sí, ahí se abrió el partido porque hasta ese momento el marcador iba 1-1. Sí. Iba 1-1 y la constante de Santos, ¿no? Que es un equipo que da pelea, tácticamente está muy bien. Pero ya con ese tipo de errores, esto es un error de línea muy, muy grande. Sí, estamos perfilados tan de frente a la jugada y ninguno de los dos está referenciando al delantero. Después el pase de Francisco Rodríguez es muy bueno. Ahí, si tenemos la reiteración de cuando le pega, esa, ahí viste como la empala, le pega abajo para que el efecto, mira el efecto del balón, pica y queda muerta para que la empalme muy bien Rubio, que hizo un gran partido ayer después del triplete. Sí, yo creo que es de esos jugadores que les cae bien el cambio técnico, ¿verdad? Sí, totalmente. Desde que llegó José Yacón, se ha respondido, se ha convertido en figura y jugador indiscutible para José Yacón. Y lo de Herediano es el equipo que llega mejor a las semifinales, me parece, por el cambio técnico que tuvo, sacando obviamente Liga Deportiva La Juelense. El cambio que tuvo, este Herediano da pelea en cualquier parte, sabe jugar las... Esta es la jugada de partido, Randall, y Luis Enrique, esta. Hasta ahí el marcador era 1-1. Sí. Mira lo que pasa. Yo lo que hablo es, ¿cuál es la necesidad de que se la den jugada a Madrigal a 1 metro y Madrigal se la devuelve al arquero? Ahí, ¿cuál es la necesidad de salir jugando ahí en ese momento, cuando tenés dos rivales cerca? Falta de concentración, no sé si es una disposición ya táctica del entrenador, que dicen siempre salgan de abajo independientemente de lo que ocurra. Para mí es un error, porque después te determina partidos, porque era un partido igualado hasta ese momento. La iniciativa de Herediano, contraataque de Santos con dos flechas, como tienen los jamaiquinos, que vos jugadores, seis bonitos. Y después de ese 2-1 ya, Herediano empezó a montarse en un estado de confianza y de buen fútbol que aplastó a su rival. Sí, ahí veíamos entonces a Brian Rubio, lo había empatado Fairón y luego vino ese gol de atípico totalmente que completó el mismo Rubio y luego el doblete de Freddy Álvarez. Bueno, hay entrenadores que le dan confianza a un jugador, ¿verdad? Hoy lo subrayamos porque anotó, pero hace rato viene el titular Freddy Álvarez que aprovecha esta asistencia de Granados. Y después de ser un jugador que tal vez muchos lo vean ya enterrado, pues ha resurgido Freddy Álvarez. Sí, bueno, ayer me costó un poco el inicio del juego, la confianza de los goles. Mirá otra vez de Forbi, explícame ya. Explícame después de lo que le pasó en el primer tiempo, que otra vez... Una irresponsabilidad. Ahí no es orden táctica ni técnica del entrenador, eso es una irresponsabilidad que no se debe hacer. Si bien es cierto, ya el Santos de Guápiles no está compitiendo por un punto, creo que hay un respeto, ¿no? Un respeto al grupo como tal. Y se desinfló Santos también, ¿verdad? Después de aquel partido en Pérez Celedón, con algún fallo arbitral que lo perzudicó. Que era en ese momento Santos en la clasificación, hoy está décimo. Exacto, el equipo no dio pie en bola, se le fueron los jamaiquinos a la doble fecha FIFA, ya no volvieron iguales. Y lo resintió, bueno, ayer también, con esa puntualización en el error. Pero después hay que hablar bien de Herediano, ¿no? Un equipo, mira la jugada de Francisco Rodríguez, la pisa, cuando la pisó Riquelme en la crisis del clásico, dio la vuelta al mundo, fue la misma jugada exactamente. La pisa hacia atrás al balón, la maja hacia atrás, tira un caño y asiste. Gran partido de Francisco Rodríguez con 4 asistencias en el partido. Tey Rubio colocaba entonces su triplete. Y ya en el final, pues Santos con más dignidad que otra cosa, va a conseguir el descuento por medio de Malik Foster. Asertivo fue también Herediano en la contratación de este Francisco Rodríguez, que recordemos que Herediano lo había fichado desde el semestre pasado, pero por un tema ahí de,
de que había jugado en la apertura con Santos y con la U, ¿no? Por un nuevo reglamento FIFA tuvo que quedarse un rato más en la U, pero este jugador me parece, hoy hablando de Francisco Rodríguez, que ayer no anotó, pero colocó 4 asistencias, creo que ha sido de lo que nos ha deparado ese torneo lo más agradable, ¿verdad? Esa consolidación, porque sin quitarle mérito a lo bueno que pudo haber hecho en la U o en otros equipos, este Francisco, que es de cantera manuda, pero en la liga pues nunca se le dio la oportunidad, y los raticos que le dieron no los aprovechó, hoy es una realidad para el fútbol nacional. Entonces, si el torneo terminara hoy, uno de los puntos altos y agradables ha sido la aparición de Francisco Rodríguez. Bueno, cuando hablamos de futbolistas que después explotan en otro equipo, estás hablando del caso de Francisco Rodríguez, que coincido, lo considero muy buen jugador. Quiero decir algo al respecto. Me parece que la posición de Francisco Rodríguez es como la que está jugando ahora con Jaco, es de 9.5. 9.5, jugar detrás del punta, ser otro punta, pero que baja 10, 15 metros a hacer las funciones de volante creativo. A veces un entrenador te da con el punto exacto de la forma de jugar y ensambla un modelo que te favorece. Yo quiero destacar de Diano lo siguiente. Me parece que cuando vos recitas un equipo, cualquiera sea, de memoria, es porque las cosas están haciéndose bien. Y Herediano, hoy por hoy, vos haces un repaso, salvo Galo o Fuller, que para mí es titular de Fuller, salvo alguna variante que puede ser un jugador por la banda, que puede jugar Burke o Torres. Yes. Después, ya de equipo, ya de equipo, hay 8 que ya están, ¿eh? La pareja de centrales está muy afianzada, con Salazar y Brown, que ayer jugó buen partido. A Brown lo veo más aplomado. Brown tenía una exuberancia física, pero a veces quería ser más malo que todos, exageraba mucho en el roce. Ahora lo veo un futbolista más aplomado, con más cuestión táctica y también de manejo de línea. El doble 5 que le dio una personalidad revitalizada, con Granado como siempre, todo corazón, empujando, y a Sofeifa también con mucha calidad. Pues sí, sin duda alguna, Yacone ha hecho un equipo estable, ha hecho un equipo desde su primera fecha allá en Jicaral, que sacó ese partido y ahí fue el repunte del Herediano, que involucró mucho a Esteban Granados y a Hernán Sofeifa con Álvarez, que han sido ese de los cambios más radicales que tuvo el Herediano, creo que fueron esos y lo de Rubio, ¿verdad? Y lo de Rubio que vino a jugar, que Herediano estaba jugando en algunos partidos hasta sin ningún punta. Rubio es el 9 que le gusta al entrenador. Sí, y lo de Francisco, pues sí, para repetir lo que ustedes dijeron, me parece que ha sido el mejor jugador del Herediano durante el torneo en general, porque aún así cuando estaba el Herediano en ese sub y baja de resultados, Francisco venía haciendo las cosas bastante bien. Ha sido un torneo muy muchos vaivenes para ambos, pero si hoy fuera la serie que está prácticamente casada, que es Saprissa Herediano, lo que podría variar es el orden de la localía en el segundo juego, porque ya no existe la ventaja deportiva. Ahora recordemos que ahora el criterio de desempate es el gol de visita, entonces esto es importante nada más para saber quién cierra en casa. Esa serie que es inevitable, aun cuando Saprissa le quedan en 2 partidos y Herediano 1, ¿a quién ven favorito? Bueno, el choque directo marca que Herediano está por encima de Saprissa, porque sí, lo goleó en casa y cayó 2-1 de visita. A ver, mi consideración del Deportivo Saprissa no cambia independientemente del momento. Saprissa, creo yo que en un gran alto porcentaje de sus juegos, de mitad de cancha para adelante, es uno de los equipos, si no el mejor equipo, con el mejor funcionamiento. Es decir, del volante central, que es Barrante, con los 2 volantes interiores y los 3 puntas, si están bien, es un equipo que te puede hacer 2 goles en cualquier momento a cualquier rival. Ahora, defendiendo, es la antítesis, está como polarizado el equipo. Entonces, Herediano es lo contrario, es un equipo armado de atrás para adelante, mucho más sólido en defensa, más rocoso, menos vistoso, pero igual de punzante. Yo es una moneda en el aire, hoy por hoy es una moneda en el aire, es un duelo muy parejo. Sí, coincido en eso, los dos equipos tienen la capacidad para ganar de visita y para ganar en casa en el duelo directo. Lo del Saprissa, 2 facetas, la ofensiva, un equipo que tiene mucha facilidad para atacar, mucha facilidad para organizar ataques, para crear opciones, y que tiene sus grietas en defensa, que creo que lo hemos hablado durante todo el torneo. Uh-huh. Y lo del Herediano, se consolida una idea de un entrenador que tiene una línea de trabajo que ha caído muy bien en el Herediano, con su línea de 4, con sus 2 contenciones, y ha mantenido la base. O sea, me parece que si hoy tuviéramos que decir un favorito, no lo hay. De hecho, hablando de Saprissa, vamos con lo que sucedió esta tarde en el estadio Rosabal Cordero también, pero en este caso era local Universitarios, que está jugando sus partidos clase A en el estadio Florencia. Se cumplió lo que se dijo, independientemente de si Saprissa sacaba Olimpia o no, eso sí se habló entre semanas, que indiferentemente de que ya fuera para la previa de la final, en este caso de Motagua, Saprissa hoy iba a jugar con
un equipo totalmente alternativo, totalmente B, y así fue, ¿verdad? Salvo Aaron Cruz, que ahorita es el titular por la lesión de Briceño, y tal vez un poco Suander Zúñiga, que alterna un poco ahí, o por lo menos tiene más minutos, el resto son jugadores que incluso algunos prácticamente no habían jugado este año. Yael López, José Rodolfo Alfaro, y bueno, no tuve la oportunidad del partido, estábamos con la transmisión del Mundial Sub-17, pero por lo que he logrado averiguar, pues no fue un partido muy vistoso. Sí, no, le costó un poco esa pieza. Bueno, hay que saber que este equipo es, tapada, ¿no? Es alternativa. Aaron Cruz tuvo dos, tres atajadas muy buenas realmente, punto alto en el partido. La UCR es el colero del torneo, pero igualmente creo yo que tiene buenos jugadores, un funcionamiento aceptable, tendrá que mejorar de cara al torneo de la clausura, ¿verdad? Pero para ser sincero, creo que el Saprissa, si tiene que echar mano a todo el plantel, tiene pocos elementos para decir, bueno, si se alterna en algún partido puntual, puede darme un resultado óptimo. Hoy se vio a las claras de que después igual jugó Walde un ratito, pero la gran mayoría no venía jugando y no hubo un jugador para destacar. Debutó un chico joven, que ahora se me va el nombre, 16 años, debutó en primera división, siempre es bueno poner futbolistas jóvenes, pero el Saprissa es el 11 ese que hablábamos, más Torres y Ramírez, que son jugadores que dan garantías. El resto hoy mostraron de que no están todavía al nivel de sus compañeros. Me parece que hizo bien Walter Centeno en darle descanso a todos, porque esta semana empieza a jugarse la definición de un semestre del Saprissa, que en el caso de ser campeón del torneo internacional también va a tener la obligación de estar definiendo el local, así que muchas cosas por delante y muy importantes le vienen al Deportivo de Saprissa. Sí, tal vez tocar un poco el tema de la UCR, que prácticamente a una fecha para que termine el torneo, un equipo que tiene jugadores ya consolidados, que tienen su roce hasta internacional, pues no levanta. Un día juega en el Rosabal Cordero, otro día juega en el estadio de Santa Bárbara. O sea, me parece que deberían de decidirse una de las dos cosas, y a sabiendas de que están metidos en problemas ya, más allá de que falte un torneo por jugar, y que hay equipos que han levantado, como lo ha sido Limón, que ha levantado. Grecia vino para atrás también. Entonces creo que para lo de UCR no le he visto una idea de juego, no lo veo consolidado en una idea de juego, y mucho trabajo para ellos para lo que viene para el próximo torneo. El muchacho que votó se llama Justin Tellería. Justin Tellería, sí. Jugó ahí como volante, le vimos 19 minutos. Sí, cosas interesantes. Bueno, siempre es destacable que debute algún chico en primera, como a todos nos ha tocado en algún momento, siempre es bueno, es un día seguramente muy feliz para él. ¿Vos debutaste con gol? No, hice gol al tercer partido, creo que jugué. ¿Y vos? No, debuté con una asistencia para el señor. Ah, sí. Tenía que asistirme, ¿qué quería el nene? Iba a llevarse la tapa del periódico después me sobrepasó en todo, pero tuvo que pagar derecho de piso. Bueno, lo que sí fue el batacazo de la fecha, fue el triunfo de Limón en Nicaragua, porque bueno, Limón no llegaba ahí como el favorito, llegaba más bien como el desafiante, o Limón ha mejorado, ¿verdad? Muchísimo. El equipo limonense, creo que el partido número 7 u 8 ha mejorado muchísimo. Ha venido una levantada muy, muy importante. Yo creo que para Limón no es fácil, ¿verdad? Viajar cada 15 días, y ahora los 6 partidos que fueron tan seguidos. Viajar cada 7, 8 días no es fácil. Y viene y lo viene haciendo bien, y con gente de la zona. Eso es lo que me gusta de Limón, que siempre saca jugadores, que siempre usted ve un hombre nuevo, un chico nuevo, y lo hace realmente bien. Hoy prácticamente le quita mucha posibilidad a Jicaral de meterse en lo que es la zona de clasificación a dos fechas para ellos, y le complica muchísimo. Si pensábamos en un escenario más favorable para Jicaral de cara al final del torneo, creo que este era inmejorable. Este era el partido. Porque de cara a lo que faltaba, 3 fechas por delante, 9 puntos por disputar, jugar en casa ante Limón, como bien lo dice Randa, que tiene que viajar largo, que es un equipo que está repuntando, pero está en mitad de tabla hacia abajo, ahora ya no tanto, era un rival como, digamos, para ilusionarse, y se le fue la posibilidad en esta ocasión de ganar un partido que lo hubiese puesto ya muy cerca de zona de clasificación. De hecho, ahora tiene todo cuesta arriba. De hecho, lo ganó Limón desde el minuto 1, con el gol de Yamar Hernández, y luego apareció Yuaizel Wright, hace rato no anotaba el 66, y bueno, sí, ahora hay que dar que a expensas de ganarle esa prisa, todo lo que resta de ese partido, que será de hoy en 8, el único partido del fin de semana próximo, el partido que ya lleva 5 minutos, aunque desconozco si va a arrancar desde cero. Explícame algo, digamos, reglamentario, capaz que yo desconozco, debería saber un poco más, pero ¿es verdad que el partido se tiene que jugarse con los mismos elementos que estaban? Yo entiendo que sí. Pero si vos tenés algún problema, digamos, sanitario, con 2, 3 futbolistas titulares que estaban jugando en el momento, o surge algún inconveniente,
No se ha revisado eso. Me parece que sería algo ilógico pensar eso, que después de 25 días jueguen los mismos 18. Claro, eso estaría bien con un partido como el Saprissa Limón de hace un par de semanas que arrancó y que se hizo el siguiente día. Claro, eso es más razonable. Sí. Por eso que me llama la atención. Voy a consultarlo, porque si se juega con los mismos, quizás de ambos equipos, puede haber incluso suspensiones o lesiones que no estaban contempladas. No veo algo serio que jueguen los mismos 11 o 18 futbolistas citados. Creo exactamente lo mismo, pero eso es lo que tenemos entendido reglamentariamente y la UNAFUT no se ha pronunciado al respecto. Vamos al Grecia-Pérez Celedón, que fue el partido pues también que hemos revisado entre los colegas que lo presenciaron y que escribieron notas para los sitios web y algunas transmisiones de radio, que fue uno de los partidos más flojos del torneo. Bueno, 0-0 grande como el estadio, como la cancha de Grecia que se jugó el partido. Dos equipos que, bueno, que lo que están haciendo es intentar terminar bien este torneo. Pero resumo, te lo pongo así, en resumen, los colegas del canal que estaba a cargo de la producción nos pusieron un fuera de juego. ¿Ah, sí? para que parezca peligroso. Ahí se resumen las opciones que hubo. Ah, bueno. Bueno, dos equipos que tendrán que mejorar muchas cosas. Creo que lo de Rollero en Pérez Celedón ha sido muy positivo desde su llegada. No sé si ha perdido algún encuentro, no sé si estoy muy mal. No ha perdido. Pero eso habla a las claras de que el equipo mejoró con los mismos elementos. Seguramente Pérez Celedón, que teníamos expectativas buenas para este torneo, tenga que crecer en su juego, pero la llegada de Rollero o la continuidad de Rollero en el equipo le ha dado una estabilidad futbolística a Pérez Celedón. Sí, es una continuación de trabajo, porque recordemos que Rollero siempre estuvo de la mano de Don José Yacone, ¿verdad? Y conoce todo el grupo, conoce el grupo de jugadores, tiene una metodología, me parece que sí le ha metido un poco la mano de él. Se ha ido por la línea de Yacone, pero metiendo algunas variantes, ha sido muy inteligente en no cambiar todo radicalmente y ha echado mano a jugadores que quizás no estaban siendo tomados, y el equipo, para el tiempo que tiene trabajo con él, lo ha hecho bastante bien. Grecia se ha mantenido ahí de mitad de tabla para abajo, no ha crecido. Sí. Muy bien, más bien te iba a decir eso, ¿verdad? Que aunque el dueño del sótano fue Limón muchas fechas, una vez que Limón sale, uh-huh, el único que ha estado ahí siempre es la U. O sea, Grecia no ha caído el último lugar, pero siempre ha estado de 11. Claro. Y ojo que por temas hasta de, no sé, pensaría uno de planilla, de presupuesto, de muchas cosas, creo que Grecia podría ser candidato muy, pero muy serio al descenso del próximo semestre. Ahora todo está tranquilo, pero el próximo semestre, cuando vas viendo que el crédito se va agotando, creo que Grecia, si no tiene un cambio fuerte, va a estar ahí. Aplica también para universitarios, ¿no? Que ya hizo una hombrada el torneo anterior, que pocas veces repetible. Se puede lograr, porque descontó con Maynor Díaz una diferencia importantísima, sí, 14 ¿verdad? Puntos con Carmelita. Pero eso se da una vez cada tanto. Recuerdo una vez el propio Carmelita ante Uruguay y Coronado, algo épico hizo, pero bueno, eso se da cada 10 años, cada 7 años. Volver a pensarlo es para analizarlo. Tanto universitarios como Grecia, creo yo, que están en un momento en el cual tienen que recomponer muchas cosas. Se están quedando muy solos y ya sí. Lo vamos a ver en la tabla. Sí. Vamos a la tabla. Vamos a analizar la tabla de posiciones. Ahí está, 49 en la Liga, 37 en Saprissa, 35 en Herediano, esos tres ya están adentro, como lo apuntaban a las apuestas. San Carlos ahora sí depende de sí mismo, porque es que Jicaral puede hacer 33, pero San Carlos puede hacer 35. Entonces ya San Carlos se desentiende un poco el tema de Jicaral, ganándole a Grecia, el campeón también avanzará, inclusive ya no le va a quitar a Herediano, por el tema de gol diferencia ya el tercer lugar, por eso ese Saprissa Herediano está casado y a este momento la Liga va con San Carlos. Pero aquí viene el tema de Cartaginés, ¿verdad? Que Cartaginés podría cruzar los dedos, bueno, ganarle a Limón y cruzar los dedos por un traspié sancarleño. Si San Carlos empata, ya lo explicaba Claudio, entrarán a jugar los goles y ahí el Cartaginés tendría que golear o sacarle 3 de diferencia a Limón. Ya Jicaral se comprometió mucho en 27, Guadalupe, Pérez Celedón y Limón están en una zona de confort con 25, ojo lo de Limón, ¿verdad? Después de haber estado de último, ves que la diferencia de Limón con respecto al cuarto lugar son 7 puntos después de que estuvo ahí hundido. Lo hablamos de Santo, pero está en picada libre. Lo que te decía ahora, ¿verdad? Estuvo en ese penal polémico en Pérez Celedón que vos señalabas era cuarto, hoy es décimo. Sí, sí. Hoy es décimo. Justamente fue ahí, fue terminando el partido en ese momento. Sí. Y a partir de ahí se derrumbó el equipo. Bueno, ese cuarto puesto es el que nos va a tener en vilo a todos, porque lo demás sería la posición de Saprissa y Herediano, quien queda segundo y tercero. Así que bueno, estaremos a esperar 20 días por el cuarto puesto. Bueno, el domingo hay un partido importante, ¿no? Jicaral ahí puede sellar la, digamos, la esperanza o ya despedirse de la posibilidad de clasificar. O que todos los partidos de la última fecha alguna importancia tienen, porque había la posibilidad de que si un partido no definía nada, sí lo pudiera adelantar un poco. Pero analizándolo, pues Herediano no ha definido posición, Saprissa no ha definido posición. El de la Liga, parece mentira, el de la Liga podría ser el único de trámite si Jicaral pierde el domingo. Porque entonces ahí la Liga le quita el primer lugar y Jicaral estaría fuera y los demás todos definen. El de Cartaginés define, el de San Carlos define. Así que todo el mundo tendrá que esperarse hasta el 20 de noviembre. Vamos para ubicarnos un poco.
la cosa está así, este mitad de semana Saprissa Motagua, el próximo fin de semana Saprissa Jicaral, la próxima mitad de semana Curazao Costa Rica, dentro de 15 días Costa Rica Haití en Tibás, luego la fecha 22 y ya luego arrancan las semifinales, pero en medio está la vuelta de Saprissa Motagua y ya después la final y la posible gran final que la liga intentará evitar y los demás equipos tratarán de forzar. Eso es lo que nos queda en este año futbolero. Os ha dado una muestra en estos últimos 30 segundos de la capacidad que tenés de memoria. ¿Cómo haces para almacenar tantas cosas en la memoria? Es un trabajo y es un don que me dio. ¿Pero tenés como una, digamos, como un método o no? ¿O es algo ya un don de nacimiento? Tengo un don de nacimiento y aparte tengo mucho tiempo de trabajar en esto y mi vida la gobierna mucho el fútbol, gracias a Dios, porque en eso trabajo y aparte vivo en un ambiente muy futbolero. Entonces, para mí eso es como decirte, de mañana tengo que ir a dejar el chiquito al kinder, que luego tengo que ir al supermercado, que, ¿me entiendes? Aparte, yo vivo mucho mi trabajo, me gusta mucho lo que hago. Siempre tiene que haber pasión para lo que se hace. Totalmente. Y eso nos ayuda mucho. Y ahora con todo el tema de redes sociales también, uno pasa muy activo con eso porque la gente le pregunta. Claro. La gente, ¿qué va a pasar? Entonces uno está ahí interactuando cuando se puede, ¿verdad? Excelente. Bueno, ese es el final del programa, ¿verdad? Nos queda un corte para volver con los goles. Ahí volvemos con todos los goles y con siempre el tema musical a cargo de Luis Enrique Bolaños, que es el que sabe de música acá y por supuesto conoce a todos los grupos y los solistas. Ya venimos, vamos al corte y ya venimos con Fútbol Show. Se sigue jugando mucho fútbol. La divisional de ascenso tuvo sus partidos, ya se acerca a la zona de definición de octavos y los partidos de playoff. También hubo fútbol femenino. Con todo esto, Luis Enrique nos va a acercar lo que pasó en esta fecha. Sí, están prácticamente todos los equipos clasificados en Liga de Ascenso. Vamos a arrancar con dos los partidos de este fin de semana. Bueno, Puerto Golfito ha sido una de las gratas sorpresas. Tenía que ganarle Consultants para clasificar allá en el ST Center de Acerrín. Y lo va a sacar con goleada 5-1. Ganó Puerto Golfito aquí con Billy Espinosa marcando uno de los goles, Berlinder Gómez, Diego Serrano y Yonder Pizarro. Billy Espinosa marcó dos, así que clasificó Puerto Golfito, lo mismo que Garavito, que Escazuseña y Sporting. Son los cuatro equipos clasificados en este grupo. Pues habrá que definir ya la última fecha del orden, que sí hay algunos cambios que se podrían dar. En el otro bloque avanzó Carmelita, ya de hace algunas fechas atrás, también el Rosario de Naranjo. Palmares quedó cerca de ese objetivo y se ha metido en la pelea a Barrio México, que hoy le ganó al equipo de Carmelita. Lo que pasa es que Barrio México tiene un problema ahí, que va a perder puntos sí o sí por el tema de los jugadores sub-21, que no cumplió la norma. Y eso lo puede dejar fuera, ¿verdad? Eso lo puede dejar fuera, de hecho lo va, tiene 24 puntos, pero en este momento eso lo haría descender a 21 y ahí podría meterse Liberia. ¿Queda algún partido pendiente o ya está todo? La última fecha es el fin de semana, y ahí por ese tema Barrio México, todavía Liberia podría tener algún chance. Pero ya en este otro grupo que estamos viendo, Escazuseña pasó con 30, Sporting pasó con 29, Garavito con 26 y Puerto Golfito con 25. Ya aquí está todo dicho. A pesar de que Uruguay de Coronado, que ha repuntado mucho, hoy fue a la cancha de Santana de Piedades y ganó un buen partido Uruguay de Coronado, que hubo muchos goles en ese encuentro. 7 goles, 3-4. Sí, sí. 3-4 fue un partido que tuvimos la oportunidad. Qué buena definición, con regate y buena definición, sin ángulo. Futbolista de Coronado. Aquí Santana, Manuel Vargas marcó uno, Emerson Marín y Aaron Cordero marcaron por Santana, mientras que Quillay Medina, el hermano de Jaken, marcó para Uruguay, lo mismo que Diego Díaz, incluso llegó a la liga en su momento Diego Díaz, y se fue de doblete Loxan Balmaceda, un jugador que incluso Walter Centeno en Grecia le daba mucha oportunidad. Ya Uruguay no le van a dar los números, pero se aleja de la zona de descenso. Qué golazo ese remate cruzado. En esta buena cancha, no sé si han jugado. Sí, tiene la oportunidad de jugar ahí, es bastante bonita. Ahí Santana en su momento logró hacer muy buen torneo, esta vez no le ha ido también a Santana. Recordar que aquí es igual que en primera, ¿verdad? El descenso se define hasta el otro semestre. Entonces solo faltaría definir lo de Barrio México, Liberia, sobre todo por ese tema reglamentario, que el Barrio, que hoy le ganó un juego clave a Carmelita, pero tiene esa dificultad. Vamos con el fútbol femenino, tuvimos actividad de viernes aquí en TDMás y vamos al repaso del juego Dimas Saprissa. Bueno,
Bueno, qué importante decir que Alajuelense se mantiene de líder, pero vamos a tener un cierre espectacular. El próximo fin de semana no hay fútbol de Liga de Ascenso porque hay fecha FIFA. Entonces no se jugarán partidos. Ay, el seleccionado va a jugar contra Estados Unidos, ¿verdad? Sí, contra Estados Unidos. Un juego importantísimo. Cocosí le ganó 1-0 a Liberia, que está pasando todos los marcadores. Codea le ganó 4-0 a Universitarias el viernes en la noche en Torrúcares. Y aquí Dimas sacó un gran resultado ante Saprissa 2-2. Cada vez se ve mejor calidad, ¿verdad? En las chicas, aquí en el fútbol femenino. ¿Sí? Se ve mejores conceptos, se ve mejor. Lo que sí va a estar buena es la definición, compañeros, porque se define por semifinales y final, ¿verdad, Luis Enrique? Sí. Y los cuatro equipos que están ahí como encaminados son fuertes, los cuatro, son fuerzas parejas. Muy parejos, muy parejos. Los clásicos, ¿no? Moravia, Saprissa, ahora Liga Deportiva La Florencia y Codea, también con Dimas Estazú, que son los cuatro equipos más poderosos, por decirlo así. Sí, y en ese torneo Dimas no han dado tan bien, pero bueno, este resultado de 2-2 ante Saprissa le da algún chance de cara a la última fecha. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo este de Dimas! ¿De quién es? Mirá cómo la empalma de primera. ¡Qué golazo! Una atajable, ¿eh? Sí. María La Sánchez, se llama esta muchacha. Muy bien. Y aquí lo logró empatar. ¿Atajó Noelia de Saprissa? Sí. Noelia, sí. Aunque. Saprissa que estaba alternando un poco la portería. Bueno, en este momento, Alajuelas primero y Moravia y Saprissa, que han estado acostumbrados a estar disputando ese primer lugar, pues ahora están de 2-3. Y Coronado y Dimas pelean por el cuarto lugar. Don José, si me dice con qué tenemos la despedida del programa. Vamos con Korn, claro que sí. ¿Con quién, perdón? ¿Me repetiste el nombre de la canción? Twister Transistor. Como el transistor. Traducida, transile. Sí, es algo así como el transistor torcido, vendría siendo, ¿verdad? Muy bien. Así está, también está para poner un poco de. ¿Qué le pasa a Gabriel? Esto. Gabriel está tentado, ¿qué le pasa? Ah, si no, es que hacemos una cámara. Yo no voy porque es la música de él, pero también la gente tiene derecho a saber qué significa. No, la versatilidad que estás mostrando, lo que te falta es bailar acá al frente el año que viene, que ahí sí puedo morirme si te veo bailando, y desfilar para el Ontario, que falta eso todavía para despedir el. Tiene todas las facetas. Sabes que Luis Enrique va a estar con nosotros una semana más y después ya no está más. Va a ser una baja sensible, pero él es parte del club y el tractorcito. Bueno, me va a extrañar el señor Claudio Fernández. Pero más un volante y vuelta. Me vas a extrañar, pero podemos hablar. Todo es negociable en esta vida. Todo es negociable en esta vida. Muy bien, muy bien. Bien, terminamos. Como siempre, un gustazo, compañero. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches para todos y en 8 noches estaremos otra vez el próximo domingo con más Fútbol Club. Muchas gracias. Que la pasen bien. Amen, 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 amen.